No cambia de momento la tradicional salida desde Industrias Lizarte, sede de uno de los equipos navarros que destacan en el panorama nacional. La primera etapa concluirá en Estella. No queremos que se rompa la vuelta desde el primer día. Y bueno, hemos hecho un poquito de una subidita y una trampita en los últimos 15 kilómetros, que es el Alto de Raúl, pues para ver si se rompe y hacemos un pequeño sprint, pero con poca gente y que se empiece a delimitar quién es el bueno, quién es el que está preparado para ganar la Vuelta a Navarra. La presente edición de la Vuelta a Navarra va de menos a más. La segunda etapa unirá la ciudad de Lega con el Alto de Muskilda en Ochagavía. Sí que hemos modificado un poco el recorrido, incrementando un poco la dureza al final. El ciclismo vuelve a Urdax. Esta localidad ya fue final y principio de etapa en la última edición de la Vuelta a España. Tercer día, el domingo, jornada final en la que se decidirá el campeón de la ronda foral. Así que la hemos cambiado a solo para valientes. Se nos ha ido, bueno, salir de Urdax es un poco difícil. Nada más empezar a salir de Urdax tenemos 8 hondo, con lo cual la dureza ya está garantizada. Con lo cual tendrá que venir uno a ganar y que esté bien preparado para ganarla. Unión Ciclista Navarra cede el testigo a Quirolba Triatlón Taldea después de 36 años organizando la prueba. El objetivo de los nuevos organizadores no es otro que recuperar el brío que ha ido decayendo en los últimos años. A ver si podemos llegar por lo menos a hacer lo que han hecho ellos. O sea, no es nuestro objetivo, queremos impulsar el ciclismo, queremos que vuelva a ser lo que era y bueno, intentarlo lo vamos a intentar. La Vuelta a Navarra ha sido la cantera del profesionalismo. Ganarla en su día era sinónimo de dar el salto y rodar con los mejores de la serpiente multicolor.